que ver cuáles son los clubes que marcan el paso a nivel de lo que sería el fútbol europeo y también mundial. Aquí tenemos el ranking que cada año elabora Deloitte. Deloitte hace un ranking sobre lo que sería la liga monetaria y económica del fútbol y, tal y como podemos apreciar, aquí son los 20 grandes clubes del concierto futbolístico internacional. En primer lugar está el Real Madrid. El Real Madrid facturó en la temporada 2011-2012 casi 513 millones de euros, seguido del Barcelona con 483 millones de euros. Madrid y Barcelona logran traspasar lo que es aquel poderío ancestral del Manchester United, 396 millones de euros, pero no ahora, sino que ya hace algunos años que han logrado adelantar al Manchester United. Luego está Bayern de Múnich con 368 millones de euros, Chelsea de Abramovich, 323, y esto va descendiendo, por ejemplo, el Borussia de Dortmund en undécima posición con 189 millones de euros, y el último de esos 20 es el Newcastle inglés. Algo importante, usted si quiere ser un gran club de fútbol, ha de pensar siempre en una mentalidad de más de 100 millones de euros, en concreto 115 millones de euros para pertenecer a la élite. Como podemos ver, el Manchester United era el que en definitiva controlaba lo que era la gran facturación del fútbol, pero hay un punto de inflexión que se produce entre 2005-2006, cuando el Real Madrid ya le adelanta. Fíjense que el Real Madrid va avanzando, crece a 512 millones de euros la facturación, el Barcelona crece a 483 millones de euros. Hay que ver, no obstante, cuál es la tendencia de la curva creciente del Madrid y del Barcelona, porque parece ser que el Barcelona podría ir acercándose al Real Madrid, y hay que ver también cómo el Manchester United ha tocado techo en lo que sería su facturación. Más cosas con respecto a lo que sería la grandeza de estos clubes de fútbol. El Real Madrid, que formula cuentas consolidadas, por tanto, de lo que sería el teórico grupo de empresas, al igual que el Manchester United, presenta el Madrid 865 millones de euros de activo, tiene una deuda de 590 millones de euros y una financiación propia de 275. El Manchester United, 1.175 millones de euros de inversiones totales de activo, con una deuda de 883 millones y con un patrimonio neto de 292 millones de euros. ¿Me he olvidado del Barça? No me he olvidado del Barça. ¿Por qué? Porque hay un detalle muy importante. Como podemos ver, el Barcelona tiene unos activos sensiblemente inferiores a los del Real Madrid y a los del Manchester United, solo 451 millones de euros. ¿Dónde está el quid de la cuestión? El quid de la cuestión está en que la inversión en jugadores del Real Madrid, en valor neto, son 284 millones de euros. En el Barcelona, 143 solo, y en el Manchester United, 139. En el Barcelona no están activados, porque las normas contables no lo permiten, lo que son esos grandes jugadores como Víctor Valdés, hasta Leo Messi. Ellos pertenecen a la cantera, por tanto, ni está Iniesta, ni está Xavi, ni está Puyol, ni está Sergi Busquets. ¿Las normas contables hacen justicia a lo que sería la realidad económica? ¿Imagen fiel? Bueno.